Relampaguear, el cielo está encapotado, vaqueros para el corral, arriena todo el ganado. La noche se viene encima, procuren pronto llegar, mañana en la madrugada comenzamos a labrar. Ay, 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 ay. Bendito sea el cielo, llorando te quiero muchísimo más. Esta noche en mi tejado tendrá un olorcito a barro. ¡Ay! La lluvia nos va a arrullar. Las primeras gotas fueron las de un fuerte chaparrón, las que al caer en mi sombrero alegran mi corazón. ¡Ay, la ra! Padre, los Villalobos acaban de llegar al pueblo. Están en la cantina. Gracias, hijo. Thank you.
Tío Ricardo. Ahora yo creí que nunca iban a llegar. Ya íbamos a buscarlo. Pero siéntese. ¿Por qué tanta impaciencia? Cuando se trata de hacer justicia y de ayudar a los desvalidos, soy un hombre muy impaciente. Hombre, dirá usted sacerdote. Hombre también cuando se necesita. No creas que la sotana me estorba. Tómese un trago y al grano, tío. Tú sabes que no puedo hacer eso, hijo. Esto es serio. Al grano. Don Gustavo Ferrer, un hombre muy piadoso y muy rico, les tenía arrendadas las tierras de Valle Rojo a los campesinos de la región. ¿Y cuál es el problema? No me interrumpas. Don Gustavo murió hace poco, y en su testamento les dejó las tierras a esos buenos campesinos. Muy bien hecho. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver con eso? Al diablo con las interrupciones. No seas impaciente, Rodolfo. Somos astillas del mismo palo, tío. Ah. Pero ese buen señor tenía un sobrino. Ah, ya salió el pero. ¡Cochino! ¿No te da vergüenza? Tan grande y comiéndote las uñas. Pues bien, don Gustavo tenía un sobrino, Emilio Ferrer, que acaba de llegar al pueblo de Valle Rojo mostrando a las autoridades un testamento posterior al otro y en el cual lo designa como su heredero universal. Lo cual quiere decir que los campesinos se han quedado sin sus tierras. Pero eso es una cosa que... Mejor vamos. Quiero mostrarles algo. Vamos. Los Villalobos, patrón. Vamos. Miren. ¿Quiénes son esos tipos? Son los secuaces de Emilio Ferrer, que obligan a los campesinos a desalfar las tierras. ¿Por qué no se defienden? No pueden defenderse. Porque los matan. ¡Lárgate de estas tierras! ¡Suéltala! ¡Ya verás, Barbaján! Anciano, ¡no puedes quedarte! ¡Anciano asqueroso! ¡Quítate de aquí! ¡Lárgate! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Levántate! ¡Quieto! Mejor guárdese el amigo. Y lárguense antes de que se mueran. Espero no te hayan golpeado mucho, hijo. No tengo más con qué socorrerte. Toma estas monedas. Muchas gracias, señor cura. No, no. Que Dios te bendiga. Que Dios la bendiga. Vamos. Ah, que mi tío no se le ha olvidado usar los puños. Que Dios me perdone, sobrino. Pero a esa clase de canallas quisiera romperles el alma. Buenos días, padre Ricardo. Buenas, Alfonso. Estos son mis sobrinos, los Villalobos, que están dispuestos a ayudarnos. Este es Alfonso del Valle, jefe de los campesinos de la región. Mucho gusto. Mucho gusto. Oiga, ¿de qué sirve la ley en Valle Rojo? De muy poco o nada. No hay nadie que se atreva a enfrentarse con Emilio Ferrer. Y los que lo hacen aparecen muertos en la cañada. ¿Puedo decirle a los campesinos que los Villalobos estarán con ellos? Naturalmente, sí. Para eso hemos venido. Los espero a almorzar en el rancho. Allí estaremos. Nada más vamos al pueblo a bañarnos. Vamos. Mm-hmm.
Qué bonito el trinar de los jilgueros, qué bonito su aletear, cuando cruzan el espacio tan ligeros, como ellos me dan ganas de volar. Si pudiera remontarme hasta el cielo, pediría yo hablar con el Señor. Ese ha sido y será siempre mi anhelo. Le daría yo mil gracias por tu amor, por tu amor. Soy feliz, sin tu amor no podría vivir. Nadie sabe lo que dice el jilguero en el tono melodioso de su voz. Nadie sabe, mas su canto es tan sincero que yo creo que le dan gracias a Dios. Si trinara al igual que el jilguero, noche y día cantaría en tu honor. Con mi canto, que también sería sincero, te diría muchas gracias por tu amor, por tu amor. Soy feliz, sin tu amor no podría vivir. Ya llegaron los Villalobos. Mis hermanas Isabel y Teté, los Villalobos. Miguelón Villalobos, para servirle. Rodolfo, siempre a sus órdenes. A sus pies por conocerla. ¿Y a los míos no? Bueno, cuando quieran almorzar, la mesa está puesta. Pasen por aquí. Antes de un mes, todos los campesinos habrán huido de Vallerrojo. Y como ninguno se atreverá a declarar ante los tribunales ni a presentar ninguna reclamación, el caso quedará cerrado. Bueno, jefe, por Vallerrojo y su futuro dueño, Emilio Ferrer. Salud. Ahí vienen los Villalobos. Tres copas. Dos. Ah. ¿Qué buscan ustedes en estos lugares? Lo que no le importa. ¿Usted quién es? Emilio Ferrer. Ya hemos oído hablar muchas cosas de usted. Teníamos ganas de conocerlo. Vaya, pues ya han tenido el gusto. Les advierto que si siguen alentando a los campesinos a que peleen en contra de mí... ¿Qué? Se verán en dificultades. Así es que más vale que se larguen de aquí. Pues es usted tan hombre, demuéstremelo. Y de paso, guarde este juguete. No puedo arrestarlo por un pleito. Pero tarde o temprano tendré pruebas contra él y entonces ya veremos. Mientras tanto, cuídense, muchachos. Vamos. Se largarán de este pueblo como que me llamo Emilio Ferrer. Este Emilio Ferrer debe tener mucha influencia en el pueblo, ¿eh? ¿Y cómo? Ay. El jefe de la policía le odia por sus arbitrariedades, pero no tiene pruebas contra él. El cielo no las proporcionará. Oh.
Vengo del pueblo y los Villalobos están agitando a los campesinos. Me veré en apuros y tengo que impedirlo a como dé lugar. Entonces lo que usted quiere decir es que... A veces parece que me adivinas el pensamiento. Ahora quiero que usted adivine el mío. ¿500? No. ¿1000? Todavía falta, patrón. 1000 más cuando des cuenta de los Villalobos. Así sí. Rodolfo. Me contaron que pelearon como leones. No, como Villalobos. Me gusta verla así. ¿Por qué? Porque así se ve más linda. ¿Nos veremos esta tarde? Me encantaría. Ahí estaré. Está bien. No te pongas tan triste. Si te fijas bien en mí, soy tan bonita como Isabel. Déjame en paz, muchacha. Cuando me veas con vestido, la sorpresa que te vas a llevar. Don Emilio quiere verla, chula. Dígale a Emilio que me deje en paz, vieja sinvergüenza. Quiere verla esta tarde en el río. No iré. No sea así, niña Isabel. Don Emilio la quiere. Y si usted le hace caso, su hermano se quedará con todas las tierras de Valle Rojo. Saber
¿Por qué quiso matarme? Creí que era uno de los hombres de Emilio Ferrer que le prepara una emboscada a los Villalobos. Pues yo soy Miguelón, uno de los Villalobos. Qué bueno que llega tiempo para avisarles. Pues, usted perdone. Y muchas gracias. Acompáñenos. Vamos. ¿Qué pasó? Luego te explico. Perdí un estribo, se nos van. Déjalos, ya nos llevan mucha ventaja. Gracias, muchachos. Ahora que ustedes están dispuestos a ayudarnos, podremos recuperar nuestras tierras. Hubo un gran hombre en México, defensor de los campesinos, que dijo, la tierra pertenece a quien la trabaja. Pues que Dios bendiga a ese señor y también a ustedes. Hasta luego. Adiós. Buenos días. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Venimos a darte una buena noticia.
Acabamos de enviar un mensaje al gobernador del distrito pidiéndole que envíe un investigador especial a Valle Rojo. Es nuestro amigo. ¿Y lo enviará? Tengo la seguridad. Y cuando llegue, Emilio Ferrer va a tener muchas dificultades. ¿Dónde está Isabel, eh? Está en el río. Voy a buscarla. Hasta luego. Adiós. ¡Isabel! ¡Espérame, ahí voy! Está bien, avísame cuando estés vestida. Dámelo. Isabel. Lárguese, porque la sacaremos a como dé lugar. ¡Quieta! Váyase de aquí, vamos a quemar todo esto. Los que se van a largar y no van a quemar nada son ustedes. Dígale, Emilio Ferrer, que mientras los Villalobos estén en Valle Rojo, no habrá más desalojos.
Ahora tengo que darles las gracias de nuevo porque me han salvado otra vez. Sírveme un trago. Sírveme otro. Van por la casa si me cantas el hombre alegre. Chamacas de mis amores, aquí está su cariñoso. Chamacas de mis amores, aquí está su cariñoso. De todas me gustan todas, por eso vivo dichoso. Yo soy como el sol de mayo, ardiente pero sabroso. Chamacas de mis amores, entrenle pa' dentro, sálganle pa' fuera. Vénganse mis viejas, que hoy es noche buena. Súbanle pa' arriba, bájenle pa' abajo. Vénganse mis viejas, para echar relajo. Hoy todos los opilotes andamos a la deriva. Hoy todos los opilotes andamos a la deriva. Ellos buscan carne muerta y yo busco carne viva. Ay Dios, que tendrán las viejas, que yo sin ellas moría. Ay viejas, viejitas mías. Entrenle pa' dentro, sálganle pa' fuera. Vénganse mis viejas, que hoy es noche buena. Súbanle pa' arriba, bájenle pa' abajo. Vénganse mis viejas, para echar relajo. Así te quería agarrar, solito. A ver si son tan valientes como dicen. Así será bueno. Armado y muy bien acompañado. Lárguense antes de que se mueran. No se lo dije, don Emilio, que ella siempre a esta hora pasa por aquí. Bien, Úrsula. Aquí tienes lo prometido. Ahora vete. Gracias. Tengo que hacer para que me quieras. ¡Déjeme! Te quiero, Isabel. Y bastaría un poco de tu cariño para que yo fuera comprensivo con tu hermano y con los campesinos de Valle Rojo. ¡Váyase y déjeme pasar! Podría salvarlos a todos. ¡Déjeme! ¡Suélteme! Medicina. ¿Para el corazón? No digas tonterías, muchacha. Machito. ¿Qué quieres? No te hagas ilusiones. Mi hermana quiere a Rodolfo y tú tienes que quererme a mí. No me digas. Sí te digo. Y también te vas a arrepentir de tu indiferencia. Mm.
bonito amor. Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí. Quiero que tus manos me hagan mil caricias. Quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas. Y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que mi alma me grita, me pide cariño y nomás no me aguanto. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Si algo en mí cambió, te lo debo a ti, porque aquel cariño que quisieron tantas, me lo diste a mí. Qué bonito
La herida es grave. Salgan todos para afuera. ¿Se salvará, doctor? Haré todo lo posible, pero déjenme solo. Voy a buscar a ese tal Emilio Ferrer. ¿Vienes conmigo? No me moveré de aquí hasta saber qué pasa con Machito. Es nuestro deber ir a buscar a ese hombre para matarlo. No debes ir. Impídemelo. ¡Miguelón, vas en busca de la muerte! ¡Suéltame! Es por tu bien. ¿Qué pasa? Miguelón quiere ir en busca de Emilio Ferrer sin darse cuenta de que nos preparan una emboscada. Pero estás loco. Acabo de pasar por allí y vi muchos vaqueros reunidos como si esperaran visita. ¿Te das cuenta? Perdóname, hermano. Machito no ha muerto. Por eso los Villalobos no han venido. Me dicen que no se separan de él. A mí se me ocurre que usted debe de aprovechar la oportunidad. ¿Oportunidad? ¿En qué sentido? En continuar con los desalojos. Los campesinos sin el apoyo de los Villalobos son muy cobardes. Cierto. Nosotros necesitamos que dentro de 8 días, cuando el caso sea visto en los tribunales, ya los campesinos hayan sido despojados de sus tierras. ¿Usted qué dice? Vamos. Machito, quiero hacerte una pregunta muy importante. Te escucho, Isabel. ¿Sabes? Estoy enamorada de Rodolfo. Y quiero saber si estás dispuesto a aceptarme como cuñada. Pues claro que sí. No faltaba más, ¿eh? Chabela, yo estaba loco, pero ya pasó. Ojalá que tú y Rodolfo sean muy felices. Voy a tener un hermano adorable. Tete, espera. Quiero hablar contigo. Siéntate. ¿Qué quieres? Tete, perdóname. Estaba ciego. No me digas. Yo tengo la culpa. Con aquellas trenzas y esos pantalones. ¿Cómo rayos iba yo a saber todo lo que tú escondías? ¿No vas a perdonarme? Depende. Haré lo que tú me digas. ¿No volverás a ver a ninguna otra mujer? Jamás. Entonces, te perdono. Tete. Date prisa, que tenemos que llegar pronto al pueblo. Ya sabes que a mí me gusta ir siempre a la segura. Mira quién viene ahí. El jefe de la policía. ¿Qué querrá, eh? Qué bueno que los encuentro. Tengo una denuncia de Emilio Ferrer en la que me informa que ustedes están impidiendo los desalojos.
Es que es una injusticia que se está cometiendo con esa pobre gente. Hasta que no le pruebe lo contrario, estas tierras pertenecen a Emilio Ferrer y tiene todo el derecho legal a desalojarlas. Miren, muchachos, yo en lo personal simpatizo con ustedes, pero la ley es la ley. Y si no abandonan el pueblo, me veré en la necesidad de detenerlos. No se preocupe, jefe. Trataremos de no crearle problemas. Aquí tengo el telegrama del inspector de distrito que está investigando el testamento. Bueno, ya pronto sabremos la verdad sobre el testamento que presentó Emilio Ferrer. Ya pronto va a estar. Mientras voy a traer el vino. Pobres cuando valedores, hay que darle gusto a alguno, que al fin el mundo ahí se queda. Que no sirvan otros ponches y que toquen los mariachis, porque esta noche es de juerga. Ay, qué suave es vacilar, irse de parranda por ahí, por ahí. En la vida hay que gozar, porque aquel que se duerme se queda atrás. Qué bonito es amar con todo el alma y ser bien correspondido, porque cuando bien se quiere y nos juegan a la mala, no más es tiempo perdido. Ay, qué suave es vacilar y se de parranda por ahí, por ahí. Vida hay que gozar, porque aquel que se duerme se queda viene. Parece que están de fiesta. Ahí están los Villalobos con ellos. Mejor, así acabaré con todos de una vez. Vamos. Porque es tuyo. Tete. ¿No oyen? Deben ser los hombres de Emilio Ferrer. ¡Escóndanse! Thank you.
Ricardo son como 10. No te preocupes, hijo. Para mis sobrinos son muy pocos. A ver si así. ¿Cuántos van? Dos. Anótame otro. ¿Cómo cuántos serán? ¿Cómo lo voy a saber, patrón? Vete y ataca por tu lado. ¡Tío! ¡No nos ayuda! Acuérdate del quinto mandamiento. No matarás. Vaya, tío. Pero apunta bien. Cero y van dos. Wow. Salgan, muchachos. ¿Dónde está Emilio Ferrer? No lo sabemos, jefe. Miren, ahí viene. ¡Emilio Ferrer! ¿Para qué soy bueno, jefe? Tengo que decirle, muchachos, que habrá que suspender los desalojos. La ley me protege para disponer de esas tierras, porque según tengo entendido, son de mi propiedad. ¿O no? Los documentos de que usted se funda no tienen valor. Aquí el señor inspector ha descubierto que el testamento que usted posee es falso y que las tierras pertenecen a los campesinos. Eso habrá que probarlo. Tenemos todas las pruebas. Muéstrelas, señor inspector. Además, tenemos orden de detención en su contra. ¡Que no se escape! ¡No disparen! Rodolfo le tiene muchas ganas. Muchachos, llévense a estos dos. Vamos, machito, vamos.
¡Quieto! Así es como demuestran su valor los Villalobos, con un hombre desarmado. Así va a ser más divertido. Quise salvarlo, pero fue imposible. Era un desalmado. Que Dios lo perdone. Requiescat in paz. Hasta luego, mamá. Bueno, señora, ya puede dormir tranquila. Ya nadie podrá robarle su rancho. Adiós. Está encapotado, vaqueros para el corral, arriena todo el ganado. La noche se viene encima, procuren pronto llegar. Mañana en la madrugada comenzamos a labrar. El cielo llorando, te quiero muchísimo más y más. Ay, 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 ay. Esta noche en mi tejado tendrá un olorcito a barro. Ay, la lluvia nos va a arrullar. Las primeras gotas fueron las de un fuerte chaparrón, las que al caer en mi sombrero alegran mi